Uno dice, ay, mira, ya estoy cansado. Estoy, ya las cosas me cansan. Ya me tiene cansado. Yo venía para acá y decía, ¿qué me tiene cansado? Me tiene cansado la cuestión del car seat. Esto de que un día te dicen, el car seat va, y tú, ajá, y los certificados, y no, el car seat ya no va, espera, no lo de, no, pero necesitas tanto certificado, y todo el mundo hablando de eso en la calle. Mira, entonces ya hoy lo quitaron, ya eso ahora, el car seat ya no va. La verdad que el car seat me tiene cansado. Me tienen cansado los hoyos en la carretera. Mira, ya, es más, me acostumbré ya a los hoyos en la carretera. Ya yo estoy acostumbrado. Yo veo un hoyo y lo quiero coger. Y mientras más grande el hoyo, mejor. Ya, porque es parte de nuestra vida. Tú con unos chiquitos dices, ay, qué porquería. Si cogiera uno grande, que me explote las dos gomas y me arranque todo el tren delantero, qué rico. La verdad es que los hoyos me tienen cansado. Ay, Dios mío. Julián Gil y Marjorie de Sosa. Ay, Dios mío, todos los días a mí. Y el bebé, y no comió, que tú le diste comida. No, que se lo di yo, que tú lo coges para acá, que lo coge el otro, que si dámelo a mí, que si me lo voy a llevar, no te lo puedes llevar. Ese caso me tiene cansado. Mira cómo empecé hoy, cómo empecé hoy. La multa del auto expreso. Oh. Ay, Dios mío. Mira, yo no sé si a ustedes le han dado una multa, sí o no. Pero aunque no tengan multa, nada más de pasar por ahí es un estrés. Tú dices, ¿prenderá la luz? Y si andas con alguien, chequea cuál prendió, la roja. Prendió, ¿verdad? Que tú la viste, tú la viste. Entonces uno casi se embarata el carro viendo a ver si la luz prendió o no prendió. Porque la multa me tiene cansado. Uf, qué día, cómo empezamos hoy, qué día. Aquí con esta última se va a identificar mucha, mucha gente. Las dietas. Las dietas. Tú vienes y estás, dice, esta semana voy a bajar 5 libras. Las voy a bajar 5 libras, me voy a portar bien. 5 libras. Entonces cuando empieza a comer pollo y pollo, pollo. Y ensalada, pollo, ensalada. Y caminando todas las mañanas, caminando todas las mañanas. Y ejercicio por las tardes. Y te ofrecen bizcocho. Y ves los anuncios de pizza. Ves los anuncios de hamburger. Y tú aguantándote ahí. Y cuando te pesa, pesa lo mismo o 5 libras de más. La dieta me tiene cansado. Pero si usted no quiere estar cansado, arrancamos con Raymond y sus amigos. Para afuera la tristeza, para afuera la soledad. Nos vamos con el hashtag. Que muchachos, llevo pensando en eso todo el día, ¿verdad? Es que eso es, cansa eso. Chacho, sí. ¿Y tú estás bien? Sí, bien, ¿y tú? ¿Estás bien? Bien, bien, me alegro. Sí. ¿Te ves bien? ¿Te ves bien? Bien. ¿Te ves bien? Demasiado. Bueno, te ves ahí. Pues mira, ahora que tú dices que me veo bien. Ajá, ¿qué te yo pasa? Tenía cita con la doctora. Ah, sí, que los pena. Otros días. Y... Pero espera, la leí, ¿esto se puede decir aquí? Bueno, lo estás diciendo tú. ¿Verdad? Yo no estoy... Eso eres tú. Tú lo estás diciendo. Sí, algo, sí. Okay. No, porque fue, ¿verdad? Ok, ¿qué te pasó? Ok, yo fui a la doctora, pues yo tenía cita y eso, y la doctora me dice, Villanueva, usted tiene que chequearse bien, pues se le encontró algo. Hay que verdad. Meterte, sí, hay que meterte algo por la boca. Como una máquina. Un tubo, algo así, es como... Sí, pero es que suena... Un cable. Suena feo. Pero yo no lo quise. No, es un cable. Un cable no es un cable, es un tubo. Un sí, para chequearme por dentro. Pero y no eso. Es un cable, es un tubo. Te metes un cable y te electrocuta. Es un tubo. Un tubo. Un tubo para chequearte sí. Por dentro. Pero un tubo no puede ser porque entonces me es barata. No, porque. No es un tubo de PVC. Es un tubito como de goma. Tiene hasta una camarita. Una sí, como una camarita. Sí, okay. Chacho, me dice, te tengo malas noticias. Encontraron algo. Qué pena, Yeye, tú estás compartiendo eso con nosotros. Lo tengo que hacer algo. Sí. No, ¿qué? Yo lo comparto para que lo sepan. Ok, qué bien. Tenía mucha grasa.
Te dio mucho gaso. Pero Yeye, si eso no había que meter ningún tubo, si eso se ve. Eso se ve a legua. Por eso me dijo ella. ¿Estás seguro que el tubo fue por la boca? Pues vamos aquí. Vamos. No entendí. Está bien. Ok, vamos. Sí, vamos lo que sí, ¿qué te tiene a ti cansado? ¿Qué te tiene a ti cansado? ¿A mí? Ajá, cuidado con, no hables de la suegra. No hables, ¿qué te tiene a ti cansado? ¿Verdad que te iba a tirar con tu tenis? No, no, la suegra no. Ok. A mí me tiene cansado el pagaré del carro. ¿El pagaré del carro? Pero si lo compraste hace poco. No, yo lo tengo de febrero. ¿Por eso? Pues, ¿desde febrero? Sí. ¿Está bien? Pues mira... Pero yo los invito para que entren a Raymond y su amigo. Ajá. En el hashtag me tiene cansado, lo bueno que estás hablando. Oye, vamos a... Oye. Fácil, fácil. Entra y ¿qué te tiene cansado? Puedes opinar, puedes escribirnos lo que tú quieras aquí a Raymond y sus amigos. Y si tienes el cajo y le tiene cansado y debe poco, me lo trae a mí y yo te lo compro. ¿Y qué tú haces con el tuyo? Con el mío, pues le entrego. Se echó el crédito. Vamos a recalar adelante. Vamos con la comedia. A tu enterrado. Muchas gracias, ladies and gentlemen. To see the real show of the real fight. Hey, doctor, no English, it's money. Bueno, creía que estaba en mi versión de mi programa en Estados Unidos en inglés. Bueno, ahora sí, pero you're gonna have a multa, ¿ok? What? No, una multita para ti. Bueno, vamos inmediatamente, antes de ir al caso de hoy, a compartir este mensaje con todos ustedes. Y el mensaje dice así: Chulín, culín, funfly. Abro la boca y mi lengua se cae. Ojalá, ojalá, ojalá tú seas mi mai. Ojalá, ojalá, ojalá tú seas. Se repite 10 veces, pero la madre mía lo va a hacer. Yeah. Así que es un mensaje de un tal enchufe, cable, Julio Voltio. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el programa de hoy, muy interesante. Doctora, yo solo cumplo con mi trabajo, que aguanta en presión y ¡tángana! Esta situación se está saliendo de control. Necesitamos que nos ayude. Le voy a caer encima a esa bocona. Te lo juro, te lo juro. Gato encerrado. Este programa promete. Bueno, vamos a ver su nombre y la razón de su demanda. Yo soy Rubí, Rubillete. Ok, ok, si es así, tienes $250 de multa empezando. Va a resolver esto como va con tu nombre, ¿verdad? ¿Tu nombre? Rubí, Rubillete. Rubillete, $250. Y su compañera también tiene un nombre así de feo. Yo soy una señorita y me llamo Missy, Missy Saña, y no tengo nombre feo. ¡Fea es usted! Suave, suave, suave. Suave. ¡Qué bravita! ¡Es usted! ¡Nombre raro! ¡Nombre! ¡Ay, qué miedo! ¡Ah, María! Pues, ¿sabes qué? Te voy a dar una multa desde la tercera cuerda. ¡A cángana! ¡Suave! $250 de multa. Dígame, por favor, ¿por qué están aquí? Nosotras somos luchadoras, luchadoras de verdad. Ahí está. No como esta, que es una buscona. Ella no sabe pelear. Todos los combates que ha ganado, los ha ganado sacando ojos, partiendo huesos, jalando pelo. Ella da duro, ella da de verdad. Y eso se supone que sea de embuste, y ella da de verdad. Se supone que te embuste. Abusadora. Y yo estoy en diabla, en diabla. Y le voy a dar, ¿dónde está mi cámara? ¿Dónde está? Y le voy a dar duro, duro de verdad. Suave, así suave. Que le invito públicamente este próximo 8 de noviembre en el Pedrín Zorrilla, cancha bajo techo. Te
Suave, suave. Mira, ¿tú quieres conocer la del Mallete Undertaker? Te voy a dar en una cancha llena de alambre de púa, porque lo que tú me hiciste a mí, te voy a sacar el corazón de adentro, así que... Vamos a ver en lo que estas dos locas se tranquilizan. Ya. Yeah. Dígame su nombre y cómo se defiende. Muy buenas noches, doctora. Saludos al público, a los técnicos, a todo el mundo aquí presente. No sean ambeojas con los técnicos. Vamos directo. Mire, doctora, yo simplemente cumplo con mi trabajo. Mi mamá me decía, si a ti te dan, yo te voy a dar encima del golpe. Mi filosofía de vida es bien clara. Es bien, bien clara. O sea, si quieres un beso, nos besamos. Si quieres pelear, peleamos de verdad. Ah. ¿O es que tienen miedo, ah? No. ¿Tienen? ¡Ah! ¡Cántala! No, no, aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo. Este partido es la cara. Este partido es la cara. ¿Tú y quién más? No sabes pelear. 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 No sabes pelear de verdad. Tú no sabes pelear. No sabes pelear. ¡Zumba! No, suave, suave, suave. ¡Gentlemen! ¿Quién quiere ese attention doctor, please? ¿Tú también quieres llevar? ¡Wow! ¡Qué muchos se dieron ahí! ¡Qué pescosada! ¡Deben estar cansadas! ¡Ay, los paramédicos que se las lleven! ¿Se han dado? Como se han dado aquí. Vamos a ver si entiendo el caso. Ustedes dicen que esto como que es coreografiado, como que... Pero no hay un golpe de verdad. Pero ella lo que hace es que da de verdad, golpea, rompe brazos, saca ojo, arranca pelo. Doctora, una abusadora. Aquí hay un problema. Okay. Chica, nadie quiere pelear contigo en la federación porque tú das duro de verdad. Y te dije ya que en estas peleas uno pelea como con los hermanos, que uno le da, pero suavecito. Nah. Okay, te voy a reventar la salud. Ahí y va. Te lo digo. Oh, pero te voy a dar... ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¿Sí? Suave, suave, suave. Oye, no te han tocado la cara y ya te está desmantelando, ¿viste? Por eso, suave. ¡Ayúdame! Ven acá, ven acá. No hay break. Ven acá. Ya. Ven acá. ¿A ti te gusta darle, verdad? Eso es correcto. Yo doy de verdad. Tú das de verdad, pues yo quiero darte. Yo quiero darte una multa de verdad de $450. ¿Por qué? Y conozco a alguien que te puede dar de verdad. ¡Dale un beso, besa, la beso, la beso! Está bien. Tú no sabes pelear, tú eres una bestia. Abusadora, abusadora. No, 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 tú eres una bestia. Doctora, ¿sabes que ella usa la quechua ahí para la sangre? ¿Qué usan la qué? Usan la quechua para la sangre. Yo no, la quechua yo la uso para los gordos. ¡Qué cafre eres! ¡Cafre no, es la verdad! ¡La ketchup! ¿La ketchup? ¿Así no se dice? No es la ketchup anormal. ¡La ketchup! Se dice el ketchup. Se dice la ketchup. Ok, o sea que tú dices la calor, la panty. La panty. Mire, continúe, continúe. ¿Qué cafre está? Y ellas mal? Son una chata, doctora, por favor. No, 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 nosotros son sabemos pelear de verdad. No, no saben pelear de para no, nada, sí, sí. Para nada. Mira, no. Yo uso Jenny. A ver. ¿Usa Jenny? Y ellas la usan no. Para... No, yo saco sangre de verdad. No, y si te tengo que arrancar la frente con las muelas de atrás, lo hago y te dejo esa frente como viste. Tú eres una bestia. Tú eres una bestia. Tú quieres pelear. Tú sabes pelear. No me la llevo. Una bestia, doctor. Es una bestia, no sabe pelear. Vamos a hacer algo. La única forma de tomar una decisión a todo esto es con un luchador profesional. Ustedes dos se van a enfrentar. Sí. Y luego vamos a ver la bestia esta, la luchadora, la que habla, la que dice. Okay. A ver lo que hace. Ya, yeah, dos. Vamos a ver entonces. Van a pelear. Le damos. Con la pulga. Le damos. Vamos a darle. Vamos a darle. Gente lista. La demostración. Vamos. Vamos. Ok, lo estamos viendo.
entonces la próxima lucha. Le voy a enseñar a pelear, le voy a enseñar a pelear. Es una abusadora. Es una bestia. Chequea, vale. La doctora. Sí, él quiere seguir peleando, él dice que sí. Doctora, ¿qué es eso? Una manopla. Una manopla. A la guareta zanahoria que pase para acá. Así se pelea. No, no, eres un abusador. Eres una bestia, eres una bestia. Así no se hace. Ok. La decisión del caso. No sé el público qué opina, pero a mí me pareció, número uno, que estaba asfixiado. Así no puede respirar. Se sí. Lo he dicho, que lo coja suave. Mira qué serena calma. Yo estoy. Deben la decisión del caso. Yo estoy serena, tranquila, bajita en sal. Que deben, tú también estás asfixiada. Deben unirse, hacer un equipo. Las tres. Y aprender entre las tres para que puedan seguir luciendo en la lucha. Yo creo que es la mejor decisión que puedo hacer. No sé lo que opina el público. Yo creo que deben unirse, ¿verdad? Que ustedes creen. Así que esa es la decisión del caso. Gato encerrado. Gato encerrado. Gato encerrado.